gracias, doctores Montero y Beri del Castillo, y gracias también a Cristina y a Nico por organizar esto, que siempre lleva tiempo, ¿no? El tema de hoy es patogenia del queratocono y, resumiendo lo anterior, quiero aportar un poquito más de que los nervios existen. La córnea tiene 300 veces más terminales sensitivas que la piel o 50 veces más que la pulpa dental y, si tuviéramos que hacer una reducción, podríamos asimilar la córnea a un nervio, ¿no? Resumiendo lo que dijo David, insistir en que no es rara, afecta a todas las edades y las unidades de cirugía refractiva tienen una especial atracción a que vengan pacientes con queratocono porque la prevalencia entre los candidatos a cirugía refractiva se incrementa 30 veces más, ¿no? De ese 50 por 10.000, que más o menos es lo que hay en España, pasamos a casi 300. Hay factores hereditarios y el signo común que tienen todos ellos, lo que comparten prácticamente todos los pacientes con queratocono, lo que podríamos considerar patognomónico, es el frotamiento ocular. Frotamiento ocular que sí que se comparte con los pacientes alérgicos, porque bueno, tiene un sistema inmunitario que quieren echar un gusano del ojo y como la tos o la diarrea llena de moco en el esputo, queremos echar ese gusano y eso se activa también en la conjuntiva de los pacientes alérgicos. Pero este es un rascado especial, es un rascado que trata de evocar una sensación de alivio en el cerebro y, por las alteraciones neurales que voy a tratar de convencerles, el rascado tiene que ser mucho más intenso, ¿no? Los estudios de metaanálisis, algunos realizados desde Bilbao por la empresa Bioophthalmic y otros de otros grupos, nos muestran que la relación significativa es con el rascado y no con la alergia, ¿no? ¿Y por qué el rascado, no? Bueno, pues la función de la inervación corneal es la transmisión de la información sensitiva, el brazo aferente del parpadeo y la lágrima, que nos tiene entretenidos a las personas, bueno, que estamos ahí, que nos gusta el ojo seco, pero hay otro papel muy importante que es el mantenimiento del trofismo de los tejidos, ¿no? Por datos morfológicos que vamos viendo ahora en la clínica, por datos morfológicos con las muestras de los botones que van a los servicios de anatomía patológica, por las publicaciones, por ejemplo, del grupo de Italia, de Lambiasi y colaboradores, donde demuestran que los pacientes con queratocono no escuchan el factor de crecimiento neural, no tienen el receptor para los mensajes que mandan los mensajeros para trofismo corneal, ¿no? Por estas razones, por razones también funcionales, este es el sistema donde pinchamos, metemos aquí la córnea del ratón y pinchamos terminal a terminal para ver si se activan o no. También están alteradas en los modelos experimentales de queratocono con rascado. Y en humanos, el grupo del profesor Belmonte, del Instituto de Neurociencias de Alicante, bueno, pues ha dedicado pues toda una vida a tipar los receptores que hay en la córnea y en la superficie ocular, ¿no? Mecánicos, polimodales, por ejemplo, estos son los que nos incordian en la cirugía refractiva y los de frío, que son los que estamos trabajando para el ojo seco. Se mide la función de la córnea con estos aparatos, también podemos hacerlo con un coche de Bonnet, pero aquí nos dice la diferencia entre temperatura, presión y estímulos químicos, es decir, la sensibilidad a cada uno de ellos, y esto lo podemos mirar en pacientes con queratocono y pacientes normales, vimos hace tiempo, y estudiando eso, para todas las sensibilidades, serían los normales químicos, normales térmicos, normales mecánicos y la K en los pacientes con queratocono, y en todos ellos, con un intervalo de confianza suficiente, la diferencia significativa es que tienen alterada la sensibilidad corneal. Es decir, hay una alteración morfológica, hay una alteración funcional, hay una alteración del receptor del NGF, por lo tanto podemos estar hablando de una enfermedad neurotrófica donde necesitamos un mayor estímulo para evocar la misma sensación. Y esto abre, obviamente, implicaciones terapéuticas, que lo primero que tenemos que hacer es evitar el rascado, ¿no? Van apareciendo más cosas, ¿no? Un grupo también de los países del este está trabajando en esta enzima, en la lisilosidasa, que es el que hace el crosslinking natural y está alterada en los pacientes con queratocono. Es muy llamativo cómo, al contrario que pasa en el cáncer, que son las células del epitelio, que se pasan para abajo y hacen las metástasis, aquí es el estroma el que pasa hacia arriba, ¿no? Y esto a los que se dedican al cáncer, para que haya una metástasis, tiene que haber una metaloproteasa que extienda la célula. Para que una leucemia llegue a todos los lados, tiene que ir de la mano de las metaloproteasas. Bueno, aquí las metaloproteasas están funcionando un poco al revés, ¿no? Y a los investigadores en cáncer, que algunos tenemos en la Universidad de Oviedo, pues les llama mucho la atención y, como verán, tiene implicaciones también.
Vamos teniendo análisis de imagen. Estas son imágenes de láser de femtosegundo, pero diagnóstico, ¿no? Imágenes de segundo botón, donde se aprecian que falta el anclaje a la membrana basal, que es la otra vía patogénica de la que nos apuntó Cristina al principio y nos hablarán después. Y esta falta de anclaje, faltan estos arbotantes, hace que el puente se caiga, como también demostraba el profesor Mick con estas fotografías de difracción de rayos X. Por lo tanto, al faltar ese anclaje, esas cartas se van y estaríamos dentro de lo que es la teoría biomecánica. En cuanto a la enfermedad, si es inflamatoria o no, yo creo que después de la charla de la doctora Lema y los trabajos que lleva haciendo desde hace más de 15 años, bueno, pues queda claro que hay un componente inflamatorio. Una de las vías, por ejemplo, es esta vía del aldehído deshidrogenasa, que tiene que ver con los radicales libres y tiene que ver por qué hay más queratocono en países como Bolivia, en países digamos, del Medio Oriente, donde hay más exposición al sol y más efectos de esta vía del óxido nítrico. Hay pacientes con queratocono que tienen alterada la aldehído deshidrogenasa. Al tener alterada esta enzima, se acumulan metabolitos tóxicos como el peróxido nitrítico y este acúmulo de metabolitos tóxicos lo que hace es aumenta lo que tiene que romper las metaloproteasas, los inhibidores tisulares de las metaloproteasas, disminuye los inhibidores tisulares y, por tanto, aumentan las metaloproteasas, con lo cual engancha también con la teoría inflamatoria que nos ha puesto la doctora Lema. Trabajando con estos investigadores de cáncer que se dedican a metaloproteasas, hay una de ellas ya son dianas terapéuticas para ciertos tipos de leucemia, que es la heparanasa. Pues bien, comparando córneas hechas un desastre con queratocono, que hubo que hacer trasplantes, con trasplantes por otros motivos, por ejemplo, por queratopatía bullosa o por herpes, lo que diferencia las córneas con queratocono es la heparanasa, una enzima que se codifica solo con dos genes y que, digamos, es un candidato muy bueno para que sea marcador. La hemos encontrado alterada en las biopsias del queratocono, la hemos encontrado alterada en lágrima y estamos probando cómo, manipulando esta heparanasa en modelos experimentales, podemos hacer de ella una diana terapéutica, ¿no? Aquí tienen unas muestras de la anatomía patológica donde se expresa en el epitelio y en el estroma y está protegida de forma industrial para transferirla a la industria del sector. Poniendo la película toda junta, tenemos al queratocono como una enfermedad inflamatoria, en este caso como una enfermedad neuroinflamatoria, va a haber que ir cambiando los libros, ¿no? Donde el frotamiento, donde el rascado, ese rascado patológico para evocar y para disminuir esa sensación de picor está alterado porque los pacientes vienen mal de fábrica con la inmunidad innata o la adquirida alterada. Hay otros temas como los problemas hormonales, como las lentes de contacto que echan leña al fuego, como enfermedades sistémicas asociadas, todo lo que está alrededor de la inflamación que nos contaron en la charla anterior, todo lo que está alrededor de las proteasas, que acuérdense que son muy buenas para expandir el cáncer, pero también meten estroma en la parte de arriba. Todo lo que tiene que ver con el estrés oxidativo, el óxido nítrico y la alteración del aldehído de ginasa. Esto genera una muerte celular que no responde a los factores neurotróficos, por ejemplo, el receptor para el factor de crecimiento neural. Y con todo este trasfondo genético, lo que tenemos son pacientes que hacen una degradación y alteración de la síntesis del colágeno. Esta degradación y alteración de la síntesis provoca todo lo que viene después, ¿no? Y el mensaje que quiero que se lleven para casa es, bueno, que es una enfermedad neuroinflamatoria donde hay una alteración de la inervación y del trofismo corneal. Hay una parte biomecánica que posiblemente es consecuencia, donde hay una alteración del anclaje a la membrana basal y hay una alteración del crosslinking natural y hay una alteración inflamatoria que eventualmente podemos parar. El factor desencadenante, el rascado o frotamiento, y bueno, pues lo hemos publicado hace poco, y el otro mensaje es que todo esto tiene implicaciones terapéuticas. Cuando empezamos a trabajar con el doctor Ferrara, siempre contaba la misma anécdota, me dice: Jesús, ¿por qué funcionan los anillos? Y dije: joder, porque les cobras ahí $3,000 y se dejan de rascar, le dices a los pacientes que no se rasquen más, ¿no? La primera cosa es evitar el frotamiento, evitar la sensación de, con antialérgicos, con antihistamínicos, con medicación que baja la evocación de la sensibilidad de rascado, por ejemplo, el Atarax, algún otro, agentes neurotróficos que crucen la vía del NGF
y agentes inflamatorios. Por lo tanto, yo creo que sí se puede prevenir y tratar, aparte de lo que estamos haciendo. Muchas gracias.